Espainiako iparraldaren berezitasunetako bat, baso Atlantikoan barrena ibiltzen egon zaitezkela da, eta handik segundo gutxira itsasoaren alboan agertu zaitezke. La verdad es que está bastante picado, normalmente suele estar un poco más relajado. También está muy alto, normalmente ahí en la zona de costa suele tener más, un cachiño más de playa, o sea, comer una toda. Galizian gaude baina ez edozein bazterretan, leku esanguratsu batean baizik, historia hondiko lekuan. Pues como ves, estos son los castros de Baroña, muy famosos. Son antiguos asentamientos prerromanos. Como ves, bueno, está un poco reformado y tal, y reconstruido. Ves que está situado, es bastante famoso por estar situado al lado do mar, cuando subo mar cubre todo. Nada, bueno, es bastante bonita y más. Pero nos vamos a dejar un poco de lado la historia y nos vamos a ir a hacer una pared de escalada que está aquí al lado. Así que nada, seguidme. Kirolau maitatzen duten zonaldeko bi lagun daude gurekin. Ohartuko zinetenez, eskalada da haien denbora pasarik gustukoena. Castro de Boroña izeneko herriskatik aldendu gara, baina oraindik kostalde Atlantikotik gertu gaude. Jagok eta Oskarrek leku eder batera ekarri gaituzte. Bueno, aquí te ves, como ves, las paredes del Castro de Baroña, donde puedes escalar diferentes niveles. Hoy en día tienes más de 30 vías equipadas para todos sus gustos, niveles y demás. Labar ikusgarri hauek, Galiziako kostaldearen nortasun elementu berezia dira. Baina ez hori bakarrik, izan ere erkidegoko eskaladaren historiaren parte oso importantea ere badira. Venga, vamos a tirar por esta vía de granito, a ver qué tal está. Laurogeiko hamarkadan, Galiziako eskalatzaileek ez zuten eskalatzeko horma hondirik eta beraz, Kosta Atlantikoko labarrak haien kirola praktikatzeko aparteko lekua izan zitekeela erabaki zuten, Castro de Baroñako labarrak kasu. A xente empeza a escalar un pouco, a xente que vende Santiago, que está bastante cerca de aquí, e comeza sempre unhas 12 vías aproximadamente, de forma precaria, a subir. Será nos anos 90 aproximadamente, cando xa se empeza a profesionalizar un pouco e xa chegan a casi os 30 vías. Galiziako itxasadarretan dago Castro de Baroña. Zehazki, Muros Noia itxasadarraren sarreran dago Porto de Son udalerrian eta beraz Koruñako provintzian. Bi mila garren urtean, Fontiñas Kirol Klubeko eskalatzaileek horma honek eskaintzen zituen aukerak ikusi eta gero eskalada eskola bilakatzea erabaki zuten eta gaur egun dauden 35 bide baino gehiago jarri zituzten. Jago ikusten ari gara hemen, Diedros Armeria izeneko bidea igotzen. No, o que pasa que en adherencia, tienes que ir muy pegadiño a pedra, pero non é moi complicada. Que pasa que o que ten, que o granito galego é moi duro, como podedes ver, os dedos están un pelín destrozados xa. Oso gogorra den granito mota batekoa da aitza, barbantza izenez ere ezaguna den granitoa. Zonalde honetan oso ohikoa da gainera. Jago eta Oskarren alboan, Galiziako beste bi eskalatzaia aurkitu ditugu. Hombre, polo general bastante ben, pero... Xa che digo, está bastante máis erosionada por aquí, e de aquí para a parte de alá, contra a zona de alá oeste, jode bastante máis os dedos. É máis bruta. E nada, son vías cortas, pero para aprender é fenomenal. Hemendik oso hurbil, zonalde turismo oso importanteak daude, baina ona eskalatzaileak baino ez datoz. Hori bai, aski ezaguna da eta horregatik ohikoa da jendea ikustea. La verdad es que sí, aparte está cerca de la zona de Noia, Porto Xinca, hay bastante gente veraneando. Si fai un día malo de playa, che gusta escalada, la verdad es que vir aquí a facer escalada es sitio idóneo. Egun ederra daukagu gaur, baina itxasoa berriz, zakar dago. Arrantzalentzat arazoa dakarronek, arratsaldeko azken orduan atera behar direlako lanera, baina eskalatzaileentzat berriz, ez dago eragozpenik.
Non, estas olas non, son casi máis un aliciente que un impedimento. Dá gusto chegar arriba, mirar para atrás e ver isto así. Iago ikusten dugu hemen diedro bat eskalatzen are komplikatuagoa den bide batetik. Sí, pero bueno, se va llevando, la verdad. Es más fácil la otra, la parte de abajo. Pero esta de aquí es un pelillo más complicada ya. Una zona muy mitológica y tiene un granito un poco duro de roer, pero bueno, es divertido y asequible para los de poco grado, aunque tiene grados de 7. Biden batez besteko altuera 12 metrokoa da, naiz eta 18 metrora ere heltzen den baten bategon, aproa izeneko zonaldean German egiten ari den hau esaterako. Esta tiene su magia. Es pequeñita, matona, divertida, suave a veces, calurosa muchas veces, pero bien. 5 eta 6 arteko zailtasuna dute bide gehienek, hau da maila erdi altukoak dira. Aguantate ahí, sube el derecho. Bueno, vale, bien. Ah, estamos aquí probando una vía de grado 6C. Nosotros somos de grado 6. A ver si pero llegamos. Castro de Baroñan eskalatzea baino askoz gehiago da. Paisaia ederra da eta hortxe dugu begibistan Ozeano Atlantikoa. Itxasoaren usaina eta olatuek kostaldearen kontratalka egitean sortzen duten zarata nahiko bitxia da. Laburrezateko, placer hutsa da. Ya ves, rompiendo las olas ahí. El rugir de las olas y la puesta de sol que dentro de las horas va a quedar todo el cielo ahí rojizo y es precioso. A ver si quedamos por lo menos hasta que se marche el sol. Germani, kasu eginez, hementxe geratuko gara. Presarik ez badago, hauxe da eguna ezin hobeto bukatzeko erabat. Galizian ikus daitezken pelikuletako ilunabar horietako batekin.